Tardes. ¿Logran escuchar? ¿Me logran escuchar? Buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien. Vamos a hacer una espera para comenzar. Mucho gusto, mi nombre es Miguel. Para que se termine el resto de los participantes. Me oye a mí. ¿Me oye a mí? Ah, pues. Dile aquí. Oye, oye, no sé qué hablar, como no, oye.
Muy bien, tengan todos muy buenas tardes. ¿Me logran escuchar con claridad? ¿Se logra escuchar correctamente? ¿Nos logramos escuchar? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Creo que mi primer gran reto a este curso, bienvenidos a este curso, es podemos hacer romper ese hielo para poder participar. Vamos a dar inicio a un curso donde imagino que ustedes han tomado un reto de querer aprender Excel y os voy a estar acompañando durante bueno, todo el mes de febrero, ¿verdad? Para poder desarrollar este curso básico donde vamos a hacer todo lo posible para que ustedes vayan adquiriendo esta competencia que es muy útil y muy diferenciadora en lo que corresponde a nuestro trabajo. Vamos a utilizar todas los medios, las tácticas didácticas y pedagogía existente para que ustedes se puedan adaptar a este medio, ¿verdad? Se puedan adaptar a este nuevo sistema de enseñanza, donde creo que para mí la enseñanza en línea es, primero, va a ser la enseñanza del futuro, y segundo, creo que permite muchos beneficios, en el cual nos facilita la parte del aprendizaje. Pero es importante que ustedes tomen a bien y a consideración de que para poder aprender por este medio, el tradicionalismo de tener un docente, un facilitador, un catedrático frente a una pizarra, frente a una pantalla en este caso, y que él desarrolle toda la clase durante todo el proceso, esto es algo que está en proceso de extinción. Es decir, debe de existir una participación por parte del estudiante. Y para eso, pues, nosotros hemos tratado de adaptarnos, especialmente con las nuevas tendencias de los jóvenes, bueno, incluso los adultos mayores, los jovencillos que están queriendo aprender, ¿verdad? Los diferentes medios que utilizan para conectarse, como son su celular, como es su computadora personal, para que este curso llegue a esta parte. Entonces, les voy a compartir un archivo. Me confirman cuando lo puedan ver. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Sí, se logra ver. Estamos bien. Vamos a hacer una dinámica para comunicarnos. Yo siento que a veces quizás es muy molestoso estar diciéndoles, miren, si ustedes contestan sí, contestan no, ¿verdad? Si ustedes, cuando yo les doy una instrucción y quiero validar que lo que yo estoy dando la instrucción estamos claros, se ha comprendido, etcétera, etcétera, ustedes tienen unos emojis por ahí, unos iconos, que el pulgar hacia arriba significa que sí, estamos de acuerdo, que sí, es positiva la respuesta.
para efecto de poder validar alguna instrucción. Al igual, si ustedes tienen una consulta, pueden interrumpir en cualquier momento de la clase y ustedes sencillamente levantan la manita con el icono y con eso estaríamos tratando de comunicar por medio de los iconos. Por ejemplo, si yo estoy en acuerdo con algo, es levantar el pulgar por medio de los iconos que tenemos acá. Y si en dado caso tengo una pregunta, lo haría con la manita. Por ejemplo, si yo estoy con una consulta, ¿logran ver la manita que se me coloca en la pantalla? Eso indica que sí estoy de acuerdo, que quiero realizar una consulta. Y si estoy de acuerdo con alguna afirmación o algo por el estilo, pues levantamos el pulgar y decimos que sí, estamos entendedores o sabedores de lo que estamos hablando. Muy bien. Voy a pasar lista. Necesito que me digan presente o que me digan, levanten la manita, ¿verdad? Para efectos de protocolo, nada más. Donny Rodríguez. No está por ahí. Donny Rodríguez, por ahí lo veo. Está pasando listo. Amy Barrios. Presente. Kimmer Escobar. Ya lo vi por acá. Isis Mejía. Quiero ver, Isis no está, ¿verdad? ¿Cómo no? Ahí está. Presente. Muy bien, muchas gracias, don José. Lenda Cazú de López. Ya la encontré. Luz Estela Portilla de Marcelli. Marcelli. Ahí está, pero ahí está. Luz Portillo, ¿verdad? Marta Carías de Chávez. Ya la encontré. Marvin Granadeño. Don Marvin. Creo que todavía no está conectado. No. Nelson Chávez. Ya lo encontré, don Nelson Chávez Ruiz, ¿verdad? Rolando Alvarino Flores. Ya está por acá. Roxana Elizabeth Vargas. Roxana, ya la encontré. Ruth Vázquez de Melara. Ya está por acá. Tatiana Pedrosa. Presente. Presente. Teresa Beltrán. Acá viene llegando doña Teresita. Wendy Peñate. Wendy. ¿Y estoy? Ya la encontré, Wendy. Y Jessica Claribel Artola. Ya está por acá. Muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar el curso de Excel básico, donde vamos a aprender los principios básicos de Excel. En esta parte, vamos a aprender, ya vamos a hacer una prueba de caracterización para conocer más o menos ustedes en qué nivel se ubican. Y vamos a conocer todos aquellos fundamentos básicos que se necesitan para poderse adentrar en el mundo de Excel. Desde conociendo de lo más sencillo, conociéndolo de lo más, de lo más tradicional, hasta poco a poco ir escalando a la dificultad para que puedan llegar. Lo primero que ustedes tienen que considerar, señoritas y señores y caballeros, es que Excel es un programa, ya lo vamos a ver, que está diseñado para poder manejar información expresada preferiblemente en números o en datos. Por lo cual,
usted debe tener cuidado porque a diferencia de Word e incluso PowerPoint, le da mucho énfasis al tema de la redacción, ortografía y todo lo que tiene que ver con el idioma, ¿verdad? Entonces, ah, sí. Acá hay que tener cuidado porque si nosotros tenemos algún problema de digitación, que digitamos mal una palabra, tenemos algún problema de acentos, un problema de redacción, a Excel sí existen herramientas para poder revisar la información que redactamos, pero Excel no le va a indicar o no le va a hacer una llamativa como ocurre en Word. No sé si han notado en Word, cuando ustedes escriben mal una palabra, este tiende a darle un indicador en colores, en una rayita para decirle, mire, revisa esa palabra porque al parecer la ha escrito mal. Entonces acá, con Excel, no ocurre esa parte, ¿verdad? Entonces a veces nosotros vemos presentaciones o tal, resúmenes bien atractivas, bien presentables, pero al momento de ver la redacción o la ortografía, tienen problemas con esa parte. Entonces hay que tener cuidado que Excel no está diseñado para la parte de redacción, sino más bien para el manejo de datos. El segundo punto a tomar en cuenta es que Excel demanda mucha creatividad. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a enseñar a utilizar la parte de Excel, las herramientas, las fórmulas, dónde darle clic, lo que se llama la sintaxis, es decir, la instrucción que usted le va a dar a Excel para que él pueda realizar algún cálculo o realizar alguna fórmula. Pero eso es lo que usted va a tener como fundamento. Ya lo que usted cree o diseñe con esa información ya depende mucho de la creatividad y del esmero que ustedes le pongan al momento de quererlo aplicar a alguna actividad o para resolver alguna problemática. Y el tercer punto que les quiero recomendar con el programa de Excel es que nosotros, como les decía, ¿verdad? Tenemos que tener creatividad. Entonces, el primer gran reto que ustedes se van a encontrar es que lo que usualmente realizamos de una manera cotidiana, por ejemplo, incluso puede ser una suma, puede ser una resta, una multiplicación, ¿cómo darle esa instrucción a Excel para que le pueda realizar esa operación que usted quiere hacer? Por ejemplo, creo que, no sé si me ayudan con el micrófono. Por acá. Okay. Por ejemplo, ustedes recuerdan que nuestros abuelos, el hecho de tener una calculadora le generó problemas en su momento. Pero la calculadora es como alguna relación bastante, bastante secuencial a lo que nosotros hacemos en la mente. Si queremos sumar dos números, fácilmente tenemos la sumatoria de dos números y fácilmente se puede expresar acá. Pero con Excel, usted tiene que aprender la sintaxis, es decir, cómo yo le digo a Excel que quiero que me busque un dato y que al momento de encontrarlo me arroje esta información. O que haga una sumatoria y que al momento de hacer la sumatoria me arroje, haga la sumatoria en función de un dato. Entonces, ese es el tercer factor que hay que tener en cuenta. Primero, Excel no es un programa para redacción, o sea, hay que tener mucho cuidado con la ortografía y la redacción que ustedes realizan. ¿Quién me ayuda? Aquí está, don Ime. Ok, entonces, tenemos cuidado con la redacción. Segundo, demanda mucha creatividad. Si usted practica, desarrolla, va a darse cuenta que Excel le puede servir mucho para poder resolver muchas problemáticas. Y tercer punto, hay que saber interpretar lo que yo tengo en la mente, cómo traducírselo o cómo enviarle esa información a Excel para que pueda realizar este cálculo, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros vamos a ir realizando muchas actividades para que usted poco a poco se vaya adaptando. La metodología de trabajo va a ser el siguiente. Mira, usted se puede conectar desde su celular, se puede conectar desde su computadora, se puede conectar doble sesión con su computadora y con su celular, o
o algún otro medio, una tablet, por ejemplo. Pero la metodología va a ser lo siguiente. Yo voy a explicar el tema, la herramienta o lo que vamos a realizar. Y yo les voy a dar unos segundos para que ustedes vayan practicando, ¿sí? Pero para poderlos irlos dosificando o para poderlos ir sabiendo qué nivel ustedes manejan, ya vamos a hacer una prueba de caracterización para que ustedes me vayan indicando más o menos qué nivel tienen de Excel o por qué nivel se considera. También, recuérdense que hay una metodología de trabajo, ¿verdad? Tenemos que tener asistencia por lo menos del 90% para que nos den nuestro diploma. Tenemos que trabajar sobre la plataforma, que ya la vamos a descubrir, que tenemos que ir resolviendo las tutorías, las clases y las evaluaciones que tenemos en la plataforma, que eso va a complementar para que pueda tener su nota y pueda tener su diploma. Son 20 horas sincrónicas y 20 horas asincrónicas. ¿Qué quiere decir? 20 horas en una sesión y 20 horas que usted la va a manejar en su plataforma, que lo va a desarrollar en el momento que usted mejor convenga. Entonces, vamos a ir desarrollando esta parte con la parte de Excel. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Roxana, Rolando, Marta, Luz, Lenda, Tatiana. Todo bien. Todo bien. Muy bien. Miren, algo que vemos que voy a tratar de hacerme, perdona si yo insisto, ¿verdad? Es romper ese hielo. Yo no quiero ver esas caritas serias, esas caritas así como que me escondo para que no me pregunta o vuelvo a ver para otro lado. Si por ejemplo, si le digo a Teresita y Teresita vuelve a ver para otro lado para que no me pregunte, porque tengo miedo a equivocarme. Si usted no participa, usted no va a sentir propio su curso. Entonces, poco o nada puede llegar a desarrollar si no estamos en la parte de la participación. Vamos a hacer ejercicios sencillos, vamos a ver videoclases, vamos a ver algunas pruebas evaluativas. Entonces, con la participación, con sus preguntas, con sus dudas, no tenga miedo a preguntar nada. Si usted quiere que le repita 5 o 6 veces, usted hágalo. Porque la idea es que usted se lleve información de acá. No se imaginan las oportunidades que se le puede abrir manejando esta tabla de Excel. Excel es como una herramienta bien efectiva y útil, pero a la vez se vuelve traicionera en dos puntos. Que cuando nosotros comenzamos a manejar Excel, a veces el copiar, pegar o crear una copia del archivo, al no revisar o no hacer una revisión de lo que hemos trabajado en la copia, se puede generar de que la fórmula o la ecuación que yo he planteado no esté arrojando el resultado que busco. Entonces, siempre que usted haga un cálculo en Excel, especialmente cuando comienza con Excel, siempre compruébelo de la manera tradicional. Usted está haciendo una sencilla multiplicación. Si no está seguro de los datos, compruebe para ver que le esté dando el resultado que es. Y a la vez, se vuelve a veces, porque cada vez se va aprendiendo más y van sacando nuevas funciones, por lo tanto hay que estar en la búsqueda constante. Entonces, primero quizás me voy a presentar. Mi nombre es, por acaso lo voy a poner, mi nombre es Alfonso Miguel Guardado Alvarado. Yo soy ingeniero industrial de profesión, me desempeño en el campo de la ingeniería industrial, ¿verdad? He desempeñado muchos puestos como en logística, como parte de jefe o gerencia de operaciones. Y en esta ocasión, pues, la misma experiencia me ha llevado a aprender Excel. Yo soy de las personas que comencé la universidad todavía con máquinas de escribir, donde mis trabajos se presentaban con máquinas de escribir. ¿Se imaginan esa transición a querer pasar a una computadora? Yo tenía miedo a encender una computadora, tenía miedo a digitar una información en una computadora porque no lo sabía, ¿verdad? Y en aquella época, cuando nosotros estábamos veinteañeros o estábamos treintañeros, estos programas así no existían. Había que pagar casi la mitad de un ojo, la mitad del ojo de una cara para poder cubrir estos cursos. Entonces te tocaba ser autodidacta, a la prueba y error, ¿verdad? Tú le decías a tu jefe, mira, préstame la computadora al final de la jornada, préstamela una media hora, porque quiero comenzar a interactuar. Entonces,
Eso me ha permitido crecer, mejor aún, me ha permitido enseñar en la medida, en la diferente experiencia que he tenido laboral. Me ha tocado desarrollar proyectos donde Excel me ha servido. Creo que es la herramienta más básica que existe para poder solventar una problemática. Ahora ya estamos todavía ya resolviendo problemáticas por medio de la nube. Por ejemplo, yo vengo de un proyecto donde desarrollé un trabajo en Excel, donde lo habíamos colgado en la nube, y así como están ustedes, cada quien tenía su parte a colaborar en la información, y una información que se tardaba 45 días en solventarse, con ese programa que hicimos en la nube, lo estábamos solventando un máximo de 5 a media hora. ¿Por qué? Porque Amy digitaba su información en la hoja, Marta digitaba su información en la hoja, Lenda digitaba la información en la hoja, venía Rolando, la sintetizaba y la hacía de resumen y la presentaba como reporte, luego Teresita la autorizaba y ya se le mandaba, email le enviaba al cliente, o en todo caso se le enviaba a la respectiva siguiente paso de la operación. Entonces, ya la evolución ya está, colgar estas hojas en la nube, que es lo que es Office 365, o lo que se conoce como Google Sheet, que incluso con el celular, en el campo, ¿verdad? En el campo del celular, las personas captan la información en el campo, y una sola vez sube a la nube sin necesidad de estarla digitando, llenando un formato. Después de llenar ese formato, se lo entregas a Tatiana para que lo digite, y después que lo digita Tatiana, se lo entregas a Jessica para que ella pueda analizar la información. Eso ya no, directamente el celular hacia la nube, hacia la hoja de Excel, y ya trabajar lo que vamos a trabajar. Entonces, gracias a Dios me ha permitido trabajar esa parte. Yo espero serles mucho facilitador, ¿verdad? Como dice la palabra, facilitar es la información. Pero para eso necesito que ustedes participen, que no se vayan a dar por vencido. El primer gran obstáculo que ustedes se van a encontrar al tratar de aprender Excel es la frustración. ¿Saben por qué? Porque les digo, demanda mucha creatividad. Y si ustedes no les pueden hacer un ejercicio y vienen y dicen, no lo puedo hacer, lo primero que se nos va a ocurrir es, voy a dejar este curso. Voy a dejar esta clase porque no la entiendo. No, no se rinda. Como le digo, nosotros venimos, creo que no todos, siempre tenemos como un esfuerzo en la vida para ir mejorando, y poco a poco con la práctica, con la interacción, con las preguntas, se va creando una confianza y una capacidad para poder solventar el tema de Excel. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien, Amy? ¿Todo bien, Jessica? Muy bien. Creo que les han compartido unas URLs o unas direcciones de acceso, ¿verdad? Creo que ya todos están ingresados al grupo de WhatsApp. Por ahí yo les voy a compartir archivos, les voy a compartir ejercicios, les voy a compartir links para videoclases, links para evaluados del videoclase, ¿verdad? Que nos permita ser más interactiva la sesión que tenemos. Vamos a trabajar también con una plataforma, ¿verdad? Ya se la voy a mostrar. Esta plataforma nos va a dar el seguimiento a que ustedes puedan trabajar. Creo que ya tienen todos acceso. Levanten la mano. ¿Quién no tiene acceso a esta plataforma? ¿Teresita? ¿No tiene acceso? Sí tiene. Entonces, esta plataforma, aquí, recuérdense, ¿verdad? Esto es un nuevo método de enseñanza. Aquí no va a haber amenaza que usted va a dejar el curso, no va a haber amenaza que le vamos a decir a su mamá, a su papá, de que no está trabajando en las clases, no lo vamos a castigar viendo hacia la pared, ¿verdad? O contando los ladrillos No, aquí, sencillamente, usted viene a clase, recibe la información, y luego se va a su plataforma ya después de trabajar, después de tener un tiempo libre, incluso en su hora de almuerzo, y comienza a desarrollar todos los conceptos y las pruebas evaluadas que tenemos en la plataforma. Son 4 secciones, es decir, que es por semana. Ustedes deben tener un avance de 2 evaluados por semana. Por ejemplo, acá tenemos la clase número 1 de lo que vamos a hablar entre hoy y mañana. Y luego tenemos un video. Este video creo que entiendo, si no me equivoco, déjeme validarlo con los organizadores del curso, que aquí vamos a colocar la sesión que estamos trabajando
Por ejemplo, si trabajamos la sesión en laboratorio 1, aquí vamos a colgar la videoclase. Luego tenemos la sesión 2, ¿verdad? Y por cada 4 rangos se genera una prueba evaluada que ustedes la van a contestar. Creo que pueden trabajarla hasta poder sacar 10, ¿verdad? Es decir, si ustedes en la primera prueba sacan 5, vuelven a intentar y pueden sacar hasta llegar hasta la nota que ustedes desean o queden satisfechos. Y así vamos a ir trabajando. Como les digo, son 2 evaluaciones por módulo o por semana. Igual yo les voy a estar subiendo videoclases, les voy a estar subiendo tutoriales de 5 o 10 minutos, 15 minutos como máximo. Luego de eso se les va a hacer una prueba que no es evaluada, sino que solo es para validar que ustedes vieron el video, de manera de poder ir variando la información. Entonces acá tenemos el URL de la plataforma. También estos videos se cuelgan en YouTube. Ustedes se pueden meter a YouTube y los puede estar viendo. Ya les voy a mandar yo un resumen de estos. De estos URL, ¿verdad? Para que tengan mayor, tengan la información, ¿verdad? Y puedan estar retroalimentándose con lo que quieran. Por eso les digo, miren, la educación en línea para mí es más ventajosa. Lo único que yo le siento como desventaja, pero eso creo que ya es parte del facilitador, es la comunicación social. En el caso de ustedes lo felicito porque creo que casi todos tienen la cámara. Pero yo estoy en cursos donde 50 personas, 50 estudiantes y nadie quiere poner la cámara. Me facilita porque quizás a veces estamos conectados del trabajo, en el bus, lo que sea, ¿verdad? Yo puedo comprender esas situaciones, pero hay quienes solo se dedican a estudiar y cuesta que pongan la cámara. Entonces la parte social cuesta un poco, pero en el caso de ustedes, lo felicito. Entonces, la ventaja que tienen con tener la videoclase en YouTube y en la plataforma es que ustedes, si no entienden algo, lo pueden retroceder hasta que lo logran comprender y ahí comienzan a avanzar. No como cuando uno va a clases presenciales, que si el maestro, uno vuelve a ver hacia la derecha y dijo algo importante, pues ya uno no tiene como poder corroborar lo que dijo el maestro, ¿verdad? Entonces estos son los URLs que vamos a estar trabajando. Acá tenemos la videoconferencia, que creo que todos ya tienen el acceso al link porque todos están conectados. La plataforma, como les digo, vamos a estar trabajando las clases en YouTube y el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos todo bien? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Ahorita vamos a hacer una prueba donde yo necesito conocerlos, ¿verdad? Conocerlos. Es una prueba sencilla de 5 minutos. Donde ustedes van a llenar una encuesta. Solo son 11 preguntas. Donde, pues, lo primero, ¿verdad? La información básica. ¿Cómo le gusta que le llamen? Por ejemplo, hay señoritas o señoras que se llaman María del Carmen, pero a mí me gusta que me digan Mari Carmen, o yo me llamo Imer, pero me gusta que me digan Mer o Mercito o Tito, como lo llamen, ¿verdad? Su profesión o oficio, si es trabajador, en el caso de ustedes creo que todos son trabajadores, ¿verdad? Le dan clic en empleado o trabajador. Y por ahí, Si es empleado o dependiente. Aquí en este caso no aplica, solo le ponen NA. Luego el área de la empresa, si ustedes trabajan en atención al cliente, en tesorería, en informática, qué sé yo, ¿verdad? Los diferentes puestos que tenemos en la parte operativa, en este ministerio o en esta dependencia de ANDA. Aquí el área, ¿verdad? Y aquí su puesto funcional. Por ejemplo, yo puedo trabajar en el área de atención al cliente y mi puesto funcional puede ser ejecutiva de atención al cliente, por decirle algo. Mi departamento del área es atención al cliente y mi puesto es ejecutiva de atención al cliente. Luego de eso, usted me indica, mire, de los programas informáticos, yo me considero que tengo un nivel principiante, básico, medio, alto, tanto en Word, Excel y Power. ¿Por qué pregunto a los tres? Porque muchas veces manejamos bien Excel, pero no manejo Word. O manejo bien Word, pero no manejo bien Excel. Entonces, pero el uso de un programa con otro son similitudes. Entonces, a mí me dice, si él puede manejar bien Word, no va a tener ningún problema con el tema de texto en Excel. O viceversa, ¿verdad? Principiante para mí es aquel que está totalmente con la expectativa de querer aprender paso por paso. Básico, ya algo ha interactuado con Excel, ya sabe hacer algunas formulillas, no solamente sumar y restar, sino que ya sabe aplicar, buscar B, sumar sí, contar,
índice, lo que sea, ¿verdad? Intermedio ya realiza unos subpiquetazos por ahí, y nivel alto, pues ya, el que se considere nivel alto, pues incluso lo invito a que un día me venga a enseñar acá para poder aprender un poquito más, ¿verdad? Ahí seleccionan su nivel. Recuerden algo, miren, Microsoft Office, en este caso Microsoft Excel es una cosa y Windows es otra cosa. O sea, ustedes para estar acá tienen que tener conocimiento de Windows. Windows para la diferencia de Windows es que usted ya puede tener la, ya maneja la interfaz de carpetas, copiar archivos, copiar, hacer este imágenes, guardar video, todo eso es Windows. El ambiente Windows, ¿verdad? Cómo movilizarse en las diferentes carpetas, incluso cómo navegar en Internet. ¿Sí? Todo eso es Windows. Yo con gusto, si usted mire, no sé cómo crear una carpeta, no se preocupe, aunque no sea de parte del curso, yo con gusto le digo cómo pueda crear. Pero lo que yo quiero es que no se me vaya a frustrar, mire que yo ni siquiera sé crear una carpeta. No, entonces vamos a tener que llevar, acelerar un poquito y llevar las dos cosas de la mano. Luego tenemos una norma de convivencia, ¿verdad? Por ejemplo, para mí puede ser que utilicen la cámara y el micrófono, mencione una expectativa del curso, ¿qué es lo que usted quiere aprender? Yo quiero aprender a usar Word, quiero aprender por lo menos a hacer a sumar y a restar en Word, en Excel, perdón, ¿verdad? Quiero por lo menos aprender a hacer tablas, quiero, qué sé yo, ahorita estamos en nivel básico, recuérdense, estamos en nivel básico. Aquí un poquito para conocerla, ¿verdad? Sus hobbies, si usted quiere, ¿cómo decirle? Compartir que le gusta practicar deporte, su núcleo familiar, si usted tiene algún tipo de gusto, por ejemplo, cocinar, qué sé yo, tocar algún instrumento, etcétera, etcétera. Y aquí las recomendaciones al curso, ¿verdad? Por ejemplo, me gustaría de que dejara tutoriales o que dejara tareas o que en todo caso las tareas sean dentro de la hora clase, ¿verdad? Es algo para que usted le pueda hacer, o sea, que podamos hacer más ameno la charla o la sesión que vamos a tener durante este mes que vamos a trabajar juntos. ¿Me he explicado bien? ¿Preguntas acá, caballeros, señoritas, señoras, jóvenes? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, les voy a compartir el link, pero solo para que ustedes puedan hacer esta encuesta, tienen que tener abierto su correo de Gmail. O en todo caso, también lo pueden hacer desde el celular. Yo se lo voy a mandar ahorita al WhatsApp. Ustedes le dan clic al celular y como ahí usualmente ya tenemos la cuenta de email, le va a mandar directamente la dirección, si no me confirman. Y si lo hacen desde la computadora, tienen que copiar el link y pegarlo en una hoja de internet o en el navegador y ahí lo va a redireccionar al evaluado que estamos haciendo. Por acá voy a leer un chat, permítanme. Por acá les estoy mandando el documento, valídenme en el grupo, si lo tienen, se lo voy a mandar también aquí en el chat para que lo puedan ver directamente de su computadora, si en dado caso lo tienen, solo recuerden tener abierta su sesión de Gmail, es decir, tienen que tener abierto el correo, así como lo tengo yo acá, ¿sí? Y si no, pues lo abren directamente desde el teléfono, lo pueden hacer, no se preocupen, como les digo, si ustedes quieren conectarse al teléfono, no hay problema. ¿Me van validando cuando les voy a abrir? Lo pueden hacer desde el teléfono, de preferencia desde el teléfono, ¿verdad? Como ya están en el grupo de WhatsApp, le dan clic y vamos a poder llenar la encuesta. Por ejemplo, yo aquí le di clic. Y si ustedes notan, ya me logró redireccionar hacia lo que les digo. ¿Vean? Desde el teléfono.
Vamos a dar un seguimiento, vamos a crear para ver quién, cuando lo vayamos llenando. Me van validando si lo logran, si lo han logrado abrir. Roxana, Rolando, Marta, Luz, Lenda, Tati, Imer, Isis, Nelson, Teresa, Jessica, Amy. Sí, ya lo estamos completando. Muy bien. Sí, sí, lo puede abrir. Perfecto, creo que la mayoría está bien. Por acá me dice que tiene que aún no, pero me imagino que todavía no tienes problema con ello, ¿verdad? Enero. Dígame. Ya accedí al grupo. ¿Quién le ayudó? A mí no me ha caído el correo. Lo he mandado el link le he mandado el link al grupo, ahí lo puede dar clic. ¿Qué le va a ir? A Rolando Alvarino no le ha caído, ingeniero. ¿Quién, perdón? Rolando Alvarino Flores. Ok, ustedes no pueden ver al grupo. Váyanse al grupo. Váyanse al grupo de WhatsApp. Y ahí le dan clic. Váyanse al grupo de WhatsApp. ¿Me escucha, Rolando, que se vaya al grupo de WhatsApp? En el grupo de WhatsApp, él le da clic desde el teléfono y lo va a mandar directamente a la encuesta. No me ha caído. ¿Y está en el grupo de WhatsApp, Rolando? Sí. Vaya, dale clic al grupo de WhatsApp. Métase al grupo desde el teléfono. Es que usted tiene la cámara hasta el teléfono, ¿verdad, Rolando? Sí, es que no tiene cámara la compu. Vaya, no importa que quite la cámara, vaya a ser grupo de WhatsApp. Mayoría estamos... Ajá, no importa que quite la cámara, vaya a ser grupo de WhatsApp. Bueno. Vaya, mire, Chávez. No importa con el institucional, tiene que ser con el correo en el grupo, no importa. Vale, entonces se metió el grupo de WhatsApp, Rolando, dele clic. Y al finalizar la encuesta le dan enviar. Vean, acá le van a dar enviar al finalizar. Miren, acá les va a aparecer este botón y le dan enviar. Ahí estoy ya. Pero ahí no cayeron, ¿eh? Y este es el grupo. Sí, este es el grupo. ¿Sí, no? Ya tenemos una salida. Sí, ingeniero, no le cae a don Alvarino, ya mismo. Pero ya lo vio desde el celular.
Ahí puede ser. Estaba sin datos, espera, permítanme. Yo le ayudo a un Alvarino, que se vaya al celular. Ahora sí. Perfecto, Alvarino, ahí tiene ya su primer punto, ya ganó un punto aquí, mire. Bueno, ahí lo necesita, le doy clic ahí al link y lo va a mandar directamente a la encuesta. Ingeniero. Dígame. Bueno. Sí, ingeniero. Dígame. Fíjate, hay una cosita que no le entiendo, de ahí se menciona una norma de convivencia, no entiendo allí. Ahí digamos, por ejemplo, puedes poner que exista puntualidad, que la gente ponga su micrófono en silencio. En el teléfono hay que llenarlo, ¿verdad? Gracias. Bueno. Claro, Inver, si tú te fijas en la pantalla, ya aparece, mira, ya está Inver. Ya terminó Jessica. Rolando Alvarino Flores. Vean que los estoy poniendo aquí a conocer lo que les decía, trabajar con hojas de Excel en la nube. A capturar información en el instante, lo que se le llama información en el momento, es decir, que ustedes la información que acaban de trabajar la envíen por medio de la nube. Acá, por ejemplo, Imer y Jessica ya terminaron. Ya terminó José Ángel también. Amy, creo que todos nos estamos manejando a nivel principiante. Por lo menos lo que me interesa es Excel. Ya también don Nelson. ¿Cómo vamos, Luz? ¿Todo bien? Teresita también. Wendy ya terminó. Vean la información. Si ustedes notan la cámara, la información me va cayendo de primera mano. ¿Cómo vamos, niña Luz? Me falta el hobby. Muy bien, muy bien. Póngale ahí que sale a correr de las 5 a las 8 de la mañana, póngale. Y la 11. Ok, le da a enviar cuando termine, no se olvide de enviar. No recuerdo la 11 como sugirió. La 11 es alguna recomendación que tú tengas, Luces, es decir, mire que sea 70% práctico, que hayan ejercicios, algo que usted crea que le puede ayudar a aprender más rápido. Vale, está bien. Y luego le da a enviar. Vean, Tatiana ya lo mandó. Ya lo envié, no. Todavía no me ha caído. El último que tengo es de Tatiana. Ya le voy a enviarlos. No me sale, ¿verdad? Tengo más. ¿Le aparece alguna pregunta? ¿Ha dejado sin enviar? Sí. O sea, no ha llenado, pero quizás. Vaya, voy a revisar. Revise ahí, que si le sale alguna rojita es porque
Digamos, ha dejado llenar alguna pregunta. Ah, una, dos. ¿Salió? ¿Lo mandó? ¿Ah? ¿Lo mandó? Es que no, no me lo envía. ¿Alguna pregunta tiene que no? Le falta uno. Luz Estela Portillo, ya me cayó Luz. Bye. Muy bien, ¿quién hace falta? Vamos a dar 2 minutos, si no les va a quedar como su primera gran tarea de este curso. Ahorita tengo Rolando, ya también ya lo mandó. Tengo 12 y creo que estamos conectados. Levánteme, quien pongan, háganme un favor, manden un icono lo que, con el pulgar hacia arriba de los que enviaron todo su, los que enviaron la encuesta. Tengo a Donny, tengo a Imer, tengo a Amy, Jessica, José, Nelson. Rolando, vamos a esperar un minuto más. Isis, ya lo mandó, muy bien, Isis. ¿Cómo envía esto? Solo debe enviar al final. Ah, ¿puede poner el papel? ¿A dónde está su...? ¿Aquí está usted? Ah, ya le envié. Okay. Bueno, creo que por ahí solo quedarían unos cuantos, ¿verdad? Traten de complementarlo. Para mí es importante esa información. Por ejemplo, vean, acá tenemos diferentes niveles. Por ejemplo, algunos dicen que están a nivel medio. Entonces, ahí lo que yo menciono es tengamos un poquito de paciencia porque el grupo, la mayoría es principiante, por lo cual yo tengo que ir muy despacio y tengo que ir muy detallista con esta situación. O sea, aquí tengo que llegarlos a enamorar para que ustedes logren aprender esta parte de Excel. Bueno, vamos a avanzar un poco para que, bueno, quizás al final lo que falta son algunas indicaciones. Vean, miren, usted libre de la mejor forma para trabajar. Recuerde que estos son cursos libres, es formación informal, es decir, que sí tienen un soporte bajo un nivel estándar de cumplimiento con ISAFOR, pero no es como una universidad o como un colegio. Entonces, pero usted puede, si usted quiere conectarse, si quiere poner la cámara, si quiere poner el micrófono, eso ya depende de usted en el tema de cómo quiera desarrollar la clase. Lo único que le voy a decir es que quítese la timidez. Si hay algo que usted quiere aprender, lo primero que tiene que eliminar es el miedo, la timidez, como cuando usted quiere aprender inglés. Si no se quita el miedo a hablar, y aunque se equivoque, nunca lo va a querer aprender. Entonces yo le traigo unas recomendaciones, que son recomendaciones, no son obligatorias. Primero, pues creo que si usted está, desde el momento que se inscribió a un curso en línea, su primer gran recurso a cumplir o adquirir sería el acceso a internet. Luego de eso, de preferencia, tratemos de estar conectados desde una computadora, de tal forma que a usted le permita separar la cámara de su computadora. Algunos lo que hacen, lo que están haciendo es,
se conectan el celular y les queda libre la computadora para estar practicando. Como les digo, la metodología va a ser la siguiente. Usted me pone atención tres o cinco minutos, yo le enseño lo que tiene que hacer y le doy unos segundos para que usted practique. Es decir, quiero su atención y después usted se va a hacer lo que quiera practicar. Luego, entre más tenga activada su cámara, más participativo se va a volver esto. Va a haber más forma de interactuar. Recuérdense que yo puedo estar aquí y ustedes con la cámara o sin la cámara van a estar haciendo cualquier cosa, pero igual no es obligación. Si usted la tiene arruinada, no hay problema, no es obligación. Utilice la plataforma. 20 horas son evaluadas por medio de la plataforma. O sea, para obtener su diploma, tiene que interactuar 20 horas sincrónicas, es decir, en estas sesiones, y 20 horas sincrónicas, o sea, por medio de la plataforma. Bueno, en este caso, creo que todos, me imagino que están, no sé si están en algún centro de cómputo o están directamente en su puesto de trabajo, pero se mira que están bastante integrados por ahí. Pero de preferencia busque un lugarcito donde usted pueda estar interactuando de manera que no lo interrumpan. Dígale, mira, de una a dos, no atiendo a nadie, solo el pan dulce atiendo. De ahí lo demás, hay que quede pendiente, ¿verdad? Yo voy a tratar, porque tampoco quiero formar, yo tengo que ver de la mano. La exigencia académica y la metodología, ¿verdad? Entonces voy a tratar de desarrollar de lo más fácil a medida que se le vaya haciendo más complejo. ¿Para qué? Para desafiarlo, para desafiar su creatividad, para desafiar su compromiso, de decir, mira el ejercicio que puso el señor, no lo puedo hacer, pero ¿qué te parece si nos reunimos, hacemos un grupo de WhatsApp, nos reunimos y vemos si nos podemos reunir virtualmente de 7 a 8, por ejemplo, y tratemos de resolver el ejercicio para demostrarle que sí podemos? He tenido casos, me ha llamado la atención que he tenido casos, gente queriendo aprender, que es salvadoreña viviendo en países exteriores, Costa Rica, en Italia, en España, que se conecte en la madrugada para querer aprender, porque probablemente allá les están exigiendo que maneje este programa. Gente que ha creado grupos de trabajo, ya sea por medio de un WhatsApp, por medio de una reunión de Teams o lo que sea, o Zoom, y comienzan a resolver los ejercicios. Entonces, usted queda acá libre de poderlo aprender. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo claro? Muy bien. Lo primero que yo les voy a preguntar, porque vamos a, los 10 minutos que faltan, vamos a avanzar un poquito. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿quién me ayuda a poder indicar el procedimiento para poder abrir un archivo nuevo en Excel? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede decir, mire, yo quiero que cree este archivo? Ábralo de esta forma. ¿Quién me ayuda a decir el procedimiento para poder abrir un archivo nuevo de Excel? ¿Quién se anima? Quizás ingresar o estar desde la pantalla del escritorio, de la computadora. El escritorio. Iniciar, ajá. Cuando tú me hablas del escritorio, me decís a esto. ¿Acá? Sí, correcto. Ok, pero imagino que tú has de tener algún acceso directo, ¿verdad? Sí, hay también accesos directos. Abrirlo desde un acceso directo o si no desde cualquier otro archivo que ya tengamos. Pero dame los pasos, decime, mira, metete aquí y luego te metes acá, decime. Primero la vista del escritorio, el botón inicio. Ok, aquí inicio, o sea, Easy me está hablando, ¿verdad? Easy sí. Le llama escritorio a la barra que tengo aquí, miren, a la barra de herramientas. Luego ella me dice, andate a inicio, y luego de eso, Easy. Buscar las aplicaciones de Excel, Microsoft Excel. Acá tengo yo como las más usadas, ¿verdad? Pero en todo caso, correcto. Yo le doy aquí, miren, donde dice aquí arribita, esto es Windows, ¿verdad? Y le digo Microsoft, Excel. Y acá en Microsoft Office, yo abro un archivo de Excel. ¿Sí? Ahí estoy abriendo un nuevo archivo. Miren, estoy cargando el archivo de Excel. ¿Me siguieron? ¿Se logró ver? A menos que tengamos un acceso directo, ¿eh? Al menos que tenga un acceso directo como este que está acá, o sencillamente yo hago esto. Mira, le doy clic derecho, voy a acá y le digo, quiero ver a dónde se lo voy a poner. Ah. Permítame que está. Por ejemplo,
le doy clic acá y le digo clic derecho. Permítame que esta cosa está lenta. Le doy clic derecho. Y en este caso, antes permitía tirarlo al escritorio. Aquí le estoy diciendo anclar a la barra de tareas. Es decir, cuando yo anclo acá, por ejemplo, yo tengo anclado la barra de tareas y ya me queda grabado acá para solo estarlo abriendo. Por ejemplo, a mí no me gusta porque consume mucha memoria, pero por hacerle algo, le voy a quitar este anclado. Le doy clic derecho acá, desanclo, ¿verdad? Entonces vean, desapareció. Si yo abro Paint, en este caso ustedes lo hacen con Microsoft, ¿verdad? Abro Paint. ¿Qué se me hizo Paint? Sí, abro Paint. Acá lo tengo. Y ya lo tengo abierto, ¿verdad? Al tenerlo abierto, yo le doy clic derecho. Y le digo anclarlo a la barra de las tareas. Le doy clic derecho sobre la imagen que tengo aquí abajo. Y le digo que lo ancle a la barra de la tarea. Yo estoy utilizando Paint, estoy utilizando Office o Excel. Y le doy cerrar. Al darle cerrar, miren, ya me dejó anclado aquí el Paint. De tal manera que después yo solo puedo abrirlo de acá. ¿Lograron ver ese truquillo? ¿Sí? Muy bien, esto les va a servir para que tengan el acceso directo. Les recomendaría que lo dejen anclado a la hoja. Bueno, de los 5 minutos que faltan, vamos a conocer un poco de la interfaz de Excel. Vean, todas las herramientas, los menús, etcétera, etcétera, todo eso se le llama libro de Excel. Un libro puede estar compuesto por hojas que están acá, ¿lo logran ver? Y dentro de las hojas vamos a colocar toda la información que buscamos o que necesitamos consolidar en ese libro de Excel. Usted le puede llamar archivo de Excel, le puede llamar hoja de Excel, como quiera, pero no debe ser la distinción, ¿verdad? El libro es todo el documento de Excel y la hoja es donde usted va a trabajar los archivos. Usted va a encontrar menús similares a lo que es Word, a lo que es PowerPoint, por eso les decía yo, miren, es bastante común la utilización de estos detalles. Para que nosotros tengamos una mejor didáctica, ¿sí? Pónganme atención en esto. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Yo le voy a decir, mire, el menú inicio son las pestañas que están aquí arriba. Menú insertar, menú diseño de página, menú fórmulas. Ese es el menú. Y luego usted tiene los submenús. Acá abajo puede leer el submenú portapapeles, el submenú fuente, que es parte del menú inicio. Entonces, dentro de los submenús, usted va a encontrar herramientas o botones que le va a permitir hacer alguna función dentro de Excel. Por ejemplo, si yo le digo, váyase al menú inicio, al submenú fuente y cuadricúleme este rango de celdas que tengo acá. Ah, mire, ingeniero, ¿y cómo lo hago? Andate al botón bordes o a la herramienta bordes y agarras la cuadrícula que tú querrás. Y ya has cuadriculado esta parte sobre la instrucción de inicio fuente. Así nos vamos a comunicar para cuando yo les dé instrucciones. Miren, váyanse al menú datos, por ejemplo, menú datos. Luego váyanse a su menú, orden y filtrar, y luego váyanse al menú a la herramienta filtro. ¿Sí? ¿Me he explicado? Vamos agarrando cómo es la ruta de seguimiento para poder identificar las herramientas, poder identificar los botones. Perfecto. Muy bien, sigamos avanzando, ¿verdad? Sigamos avanzando. Cuando ustedes tengan una pregunta, no duden en preguntar, no duden en detenerme, que con todo gusto le repito, o con todo gusto le aclaro la duda que tenga. Perfecto. Usted tiene la hoja, ¿verdad? Tiene el libro y ha creado hojas. Lo primero, oiga bien, lo primero que usted tiene que hacer cuando trabaja con un documento de Microsoft Office es guárdelo. O sea, no comience a trabajar y ya lleva 4 horas de trabajo
y de repente se le fue la luz, o su gatito o su perrito se paró en el teclado y le cerró la hoja, y usted dice, por Dios, acaba de perder 4 horas de trabajo. ¿Sí? Lo primero que usted tiene que hacer es abrir un archivo de Excel, ¿verdad? O crearlo, se va al menú archivo, le da guardar como, nuevamente estamos trabajando con Windows, ¿verdad? Le da guardar como. Cuando usted ya le ha dado guardar como, le busca una ubicación. En este caso yo lo voy a tirar a escritorio. Y aquí le voy a poner yo un nombre, le voy a poner tutorías, le voy a poner tutorías, anda, le voy a poner. ¿Sí? Y ya vean, ya lo guardó. No sé si logran ver el nombre aquí arribita, pero por acá no, se logra ver que dice tutorías andas. ¿Lo logran ver? ¿O no alcanza a darla? Permítanme, no, lo voy a hacer acá. ¿Ahora sí lo logran ver acá? Sí, ya. Miren, acá está el nombre del archivo. Entonces, acá ya lo tengo guardado. Por lo menos esa tablita que acaba de hacer ahí no se le va a perder. Pero cada segundo, o sea, usted puede estar, así como hace un momento está ahorita usted, ¿verdad? Le están ayudando un compañero y vuelven a ver hacia la derecha. Por cada 10 segundos que estén digitando algo, o por cada digitación que hagan, o por cada algo que ustedes rellenen esa fórmula, denle, en el teclado pongan control G, control G, control G. Van a estar así como estoy yo ahorita. Escuchen el sonido, porque ustedes no se imaginan a veces cuando uno está tan concentrado que se le olvida guardar y de repente sucede algo que cierra el archivo, da un error, se va la luz, su niño, su gatito, su perrito, su esposo le cierra el archivo sin querer y pierde gran tiempo de trabajo en una información. Y lo peor es no solo perder el trabajo, porque Excel o Office le va a permitir recuperar, pero hasta el último, en el último tiempo que usted grabó. O sea que si entre los 40, de la hora que estuvo trabajando, solo la última grabación la hizo en el minuto 30, se le va a perder el 31 al momento que se le cerró. Entonces, lo más triste a veces cuando se pierde un archivo es que uno hasta la inspiración pierde, porque uno ha digitado palabras, ha buscado redacción, ha buscado fórmula, se cierra y de repente dice, ay, cómo diablos me voy a volver a acordar de todo lo que puse acá. Entonces, su primera gran tarea es siempre guárdelo, sí, guárdelo. Para terminar, acá tenemos las hojas. Las hojas yo le puedo cambiar nombre dándole doble clic al directamente donde dice hoja. Miren, y me lo ponen negrito. Aquí yo le voy a poner anda, por ejemplo. Ya le cambié el nombre. O le puedo dar clic derecho donde dice hoja. Y miren, aquí dice cambiar nombre. Me lo vuelve a activar en negrita y le puedo poner anda 2.0. ¿Sí? Esa es la forma de cambiar el nombre de una hoja. Le puedo dar clic derecho sobre la hoja y me voy a color de la etiqueta y le puedo decir la etiqueta que la ponga de color verde. Miren, acá tengo una etiqueta de color verde. ¿Para qué ocupo yo las etiquetas de color verde? Como les decía, la enseñanza en nube, por ejemplo, le digo, mira, todo lo que está en la etiqueta verde es información que va a llenar Rolando o que va a llenar Alvarino. Entonces, no te dejes meter esa hoja porque esa información solo la llena Alvarino. La que está en color celeste, esa información la va a llenar Amy. Solo ella se te puede meter esa hoja y la puede llenar. Entonces, en resumen, hemos aprendido el día de ahora la diferencia entre libro y hoja. Hemos aprendido a que hay que guardar el archivo cada vez que yo creo un archivo de Excel. Lo primero que tengo que hacer es guardarlo y cada 10 segundos, miren, ahorita hemos trabajado eso y no lo había guardado. Hay que estarle dando guardar, 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 guardar. Y hemos aprendido cómo cambiarle el nombre a una hoja y ponerle un color, ya sea para, sencillamente, para darle vistosidad o para algún objetivo, como les decía. Vaya, mira, cuando trabajemos en nube o trabajemos en esto con archivo compartido, tú solo te puedes meter a la hoja, anda, etcétera, etcétera. De color celeste, color verde, color rojo, color amarillo. ¿Estamos bien hasta acá, señoras, señoritas, caballeros, señoras? Perfecto. Entonces, por el día de ahora, ustedes ya hicieron su tarea, cumplieron con la parte número 1 del curso, y yo primero Dios los espero el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? En este caso, por el mismo link. ¿Estamos bien? Sí.
¿Preguntas? No. Perfecto, ¿verdad? Estamos cubriendo el horario, ¿verdad? Es una hora, de una a dos. Estamos bien. Entonces, los espero el día de mañana. Una consulta. En ajá, cuanto a la asistencia, ¿solamente la que se toma en el momento de la clase o hay que anotarse en la plataforma? Ok, la asistencia es la siguiente. La asistencia es, yo tomo la asistencia, ¿verdad? Y después mis compañeros, ellos van a ver cuánto tiempo estuvieron conectados según la información que les da el Zoom. O sea que no tenés que llenar nada más que la asistencia que yo tomo. De acuerdo. Muy bien. Pasen una feliz tarde y los espero el día de mañana. Gracias. Adiós. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.